Pero primero vamos a hacer una pequeña oración y voy a explicar unas cosillas. Y la oración es de San Francisco de Asís, en honor de nuestro Santo Papa. Señor, tú lo eres todo y yo no soy nada. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú el que conservas todo el universo y yo no soy nada. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, siembre yo amor. Donde hay injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya oscuridad, tu luz. Oh Divino Maestro, que no busques ser consolado sino consolar, que no busques ser querido sino amar, que no busques ser comprendido sino comprender, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. En primer lugar, yo quiero agradecer a todos ustedes, pero a todos ustedes que han estado mandando mensajes de felicidades. Y quiero aclarar algo. Koinonia Radio celebra 5 años el día 1 de febrero. El día de 1 de febrero de 2014. Va a ser 5 años. Lo que estamos celebrando hoy es 5 años de la comunidad Koinonia. Es decir, la comunidad que la hace posible, que está trabajando tras de esto está cumpliendo 5 años. Y voy a explicar un poquito de eso, porque hay personas que dicen, ¿cómo que 5 años? Tiene que estar hablando de la radio. No, estamos hablando 5 años de la comunidad Koinonia, desde su incepción hasta el momento. Y vamos a platicar tantito de esto y lo que es la comunidad Koinonia. Y luego, con mucho gusto, si ustedes tienen una pregunta, una aclaración, algo así, pues tocamos este tema. Cualquier cosa, y luego, como les dije, si ustedes quieren desviar a otra cosa, simplemente decirme, padre, ¿por qué esto? ¿Por qué otro? ¿Por qué sábados en vez de domingos? ¿Por qué los testigos de Jehová dice tal cosa? Y pues vamos para allá. Pero si ustedes quieren escuchar un poquito lo que es la comunidad, lo que es este concepto de vida comunitaria, les voy a explicar ya directamente de la comunidad Koinonia. Ustedes saben, cuando yo hago el programa vida comunitaria, trato de hacer en general, a veces utilizando ciertos ejemplos, pero pues hacer ejemplos de la comunidad, pero no siempre así como explicando detalladamente lo que es la comunidad. Y no quiero aburrirles tampoco, porque yo sé que muchos de ustedes no les importa, pero en todos modos voy a hacer un tantito una idea de lo que es la comunidad. Y digo otra vez, si tiene alguna pregunta o alguna cosa o quiere hablar de otra cosa, háblanos, danos tu aportación. Bien, también quiero aclarar, algunas personas estaban llamando y yo estaba contestando también algunas llamadas ahora. Sí, Israel Ángeles Gil está asignado a la parroquia y no he platicado directamente con él desde que llegó desde Roma, pero en cuanto se pone de contacto con nosotros para decirnos la fecha, pues les paso esta información a ustedes. Y otra cosa, lo que yo entendí, pero las cosas pueden cambiar, pero lo que yo entendí es que este lugar donde estoy yo ahora, probablemente el próximo miércoles ya no va a ser preguntas y respuestas con Padre Jeff, sino el programa con el Padre Miguel Ángel Sánchez. Creo que él va a estar en esta hora. Entonces, como estoy perdiendo todas mis horas en prime time a favor de los padres, yo creo que hasta formación comunitaria de los lunes va a pasar al Padre Israel.
Entonces yo estoy en las madrugadas de 12 a 1, todas las madrugadas 12 a 1, y luego viernes, más bien, sábado, domingo y lunes por Morning Coffee de 4 a.m. a 6 a.m. Y después en la tarde por Coronía Agape, que estamos pensando en hacer una modificación allá para darle chance al padre Israel a hacer la primera hora con otra cosa. Entonces, andamos en esto, hermanos, para poder hacer mejor servicio a ustedes. Coronía Comunidad está basado, en primer lugar, tiene que entender, está basado en las Santas Escrituras, lo que dice Hechos 2, 42 a 47. Hechos 2, 42 a 47. Y en Hechos 2, 42 a 47, es claro lo que la primera iglesia era y lo que pretendemos. Entonces, vamos a ver esto. La comunidad carismática católica de Alianza es una comunidad de hermanos y hermanas, matrimonios consagrados, especialmente los que tienen alianza solemne, porque votos de obediencia tienen, sacerdotes, religiosas, y con posible inclusión de célibes. Eso está contemplado. Célibes consagrados. La comunidad incluye personas en el proceso de definición de su estado de vida, es decir, gente que todavía anda buscando quién o qué, en dónde van a servir, jóvenes y adultos, unidos en una misma consagración de vida en el carisma koinonía. Hechos 2, 42 a 47. A partir del derramamiento del Espíritu sobre nuestra vida y ejercitando los carismas, servimos, en primer lugar, la iglesia. Nuestro apostolado es servir a la iglesia. Lo que especialmente la iglesia, donde nos manda nuestro obispo y nuestros párrocos. Y tener siempre el oído abierto a ellos y casi no decir no. Tiene que ser algo muy grave para decir no. Y hacerlo sin quejarnos, sin nada. Pues es, por supuesto, inmediatamente que sí. Somos la primera comunidad de la iglesia en continuidad. Es decir, no estamos tratando de ser algo nuevo. No estamos tratando de ser algo novedoso. No estamos tratando de ser algo reinventado. Estamos tratando de ser lo que es la primera comunidad de la iglesia de hace 2000 años en 2013. Queremos ser esta iglesia. En Hechos 2, 42 a 47, nos enseña los puntos claves de la iglesia primitiva. Lo importante que era para ellos tiene que ser lo importante para nosotros. La comunidad es una llamada de Dios. ¿A qué? Abandonarse todo para vivir completamente la vocación de lo que significa koinonía, comunidad, comunión. Los hermanos en la comunidad deben ser libres para renunciar a todo, y abrazar esa nueva vocación dada por Dios a nosotros. Nosotros, en primer lugar, tenemos que tomar una nueva familia. Y la familia tiene que ser la comunidad. No estoy hablando de un sectario, ni un culto, ni nada de estas cosas. Estoy hablando de tomar la seriedad de vida a la comunidad. Vida comunitaria, para laicos y sacerdotes y todo. Vivir, en primer lugar, su adhesión a Cristo y la adhesión a tu hermano. Entonces, no puede ser, no, pues me gustaría estar en la comunidad, pero tengo mi familia. Tu familia es la comunidad.
y la comunidad es tu familia. Ahorita regresamos, hermanos, no se vayan. No podemos exponer nuestras creencias ante el mundo sin tener argumentos sólidos. Quédate con nosotros y aprende a dar respuestas de tu fe. Enseguida regresamos. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio. Pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa. Pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado el de Oslo. El muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha ido así, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Felicidades, comunidad Koinonia. 5 años viviendo los preceptos evangélicos y el anuncio de la buena nueva. Amor no es amor hasta que se manifiesta en servicio y sacrificio. Felicidades, comunidad Koinonia. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Preguntas y respuestas con Padre Jeff. Llámanos 622-8962 con la ADA 664 en Tijuana. Desde Estados Unidos, 866-228-4305. Nuestras respuestas, más que vencer, han de convencer para fortalecer el corazón de todo católico. Regresamos.
desde siempre y por siempre. Tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. Muy bien. Este, hermanos, don Asiano, pregunta, una pregunta sencilla y buena. En el credo dice: fue muerto y descendió a los infiernos, resucitó el tercer día, y también el rosario se reza: Virgen del infierno, libra a quien reza tu rosario. ¿Qué es el infierno y a qué bajó Jesús al infierno? ¿Por qué? Bueno, bien, gracias por esta excelente pregunta, don Asiano. En el credo de los apóstoles proclamamos que Cristo descendió a los infiernos. ¿Pero qué significa? Este credo, formulado en el siglo V, se refiere al descenso del alma de Cristo, ya separado del cuerpo por la muerte, al lugar también se llama Sheol o Hades. El cuarto concilio laterense, en el 1215, definió esta doctrina de la fe. En este caso, el infierno se refiere al lugar de los condenados, como entendemos nosotros, sino es el lugar de la espera de las almas de los justos de la era precristiana. Es decir, que entre la multitud de los justos, ahí esperando la salvación, estaba San José, los patriarcas, los profetas, como todos los que murieron en la paz con Dios, y todos necesitaban, como nosotros, la salvación de Cristo para poder entrar al cielo. Hay varias citas bíblicas que puede apoyar en esto. Si gusta, les puedo decir. Pero padres de la iglesia que enseñaron esa doctrina incluyen San Justino, San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, Tertuliano, San Hipólito, San Agustín. Entonces está en buena compañía. Santo Tomás de Aquino enseña que el propósito de Cristo en descender a los infiernos fue liberar a los justos, aplicándoles los frutos de la redención que no disfrutaron de alcanzar en la vida por el tiempo y espacio, pero por la bondad de Dios fue a levantarlos, como Moisés y Aarón y los otros fieles que había vivido en Isaías y todo lo de pasado. Bueno, este es lo sencillo. Se puede hacer mucho más complicado, pero básicamente esta es la respuesta necesaria. Pero el infierno moderno que entendemos es el lugar de castigo. Y es el lugar donde nosotros escogemos en cuanto estamos en constante rebeldía contra Dios y no se arrepiente y no se confiesa por los pecados cometidos y no se hace la restitución de vida y llegamos ni con el suplicio ni siquiera de la purificación posible en purgatorio. Es decir, que la persona ha hecho decisiones definitivas por su flojera, por su falta de decisión, escogió mejor la rebeldía y la separación con Dios que lo que era la debida reconciliación con el Señor y la vida eterna. Entonces, esta básicamente es eso. Si don Asiano, si este no contesta tu pregunta, llama otra vez y vamos a hacer mucho más profunda, pues si se puede, yo estoy dispuesto, pero para no elaborar el tema. Manuel Cerda de Otay, ¿qué opina de las figuras que forman las nubes en el cielo? ¿Qué son? ¿Rostros humanos o manos? ¿Cuál es el punto de vista religioso? Saludos. Mira, yo he visto, y cuando yo era chico,
nosotros nos quedamos en la grama, en el zacate, acostado, viendo arriba, mira, ya está un conejo, mira, ahí está un avión, mira, ahí se vea hasta este y otro, y pues, si veas con mucha atención y mucho cuidado, puedes leer muchas cosas en las nubes. Hay gente que hace esto también y saca la cámara y busca la manera, toma su foto, busca ciertas sombras y luces y sacan imágenes. Y pues la verdad, es pura casualidad. Yo no tengo nada de creencia en nubes. Nubes es algo natural, totalmente natural, que está con la condensación de agua formando las nubes, y pues pronto como formaban, deforman y pues cae el agua hasta la tierra o evapora otra vez. No veo algo religioso en esto para nada. Es como ver las estrellas y decir, mira cómo las estrellas nos afectan a nosotros en nuestra vida diaria. Yo no voy a comprar un carro porque las estrellas están en mal estado. Ay, yo no creo que no tienen absolutamente nada que ver con nada. Entonces, pues yo tengo toda mi fe en Jesucristo. No tengo que poner mi fe en otra cosa. Ahora, pues lo mismo de sueños, lo mismo de muchas cosas. Más todavía por la subconsciencia, que tu subconsciencia te está diciendo algo en los sueños que tal vez es útil para ti, probablemente no, pero hay mucha gente que quiere leer los sueños, las líneas en las palmas, las hojas de té. No tengo fe en Jesús, fe en Jesús, 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 Jesús. No tienen otra cosa, no tienen por qué. No tenemos que ver cómo están los frijoles de café. No tenemos ni por qué preocuparnos de nada más de lo que es la santa voluntad de Dios sobre nosotros. Punto de vista mía, creo que doy eco punto de vista de la iglesia. Si no hay más preguntas, seguimos adelante con la comunidad carismática católica de Alianza, porque hoy es nuestro quinto aniversario. Pero por supuesto, cualquier pregunta que ustedes, esas preguntas y respuestas, entonces échale si gusta. Nosotros logramos poca cosa, desafortunadamente. Nuestros logros no son los que el mundo nos puede ofrecer, sino precisamente aquello a lo que podemos renunciar para mantener una total devoción a Dios en la comunidad y el servicio de su viña. Es un deseo de compartir en comunión para crecer juntos en amor y oración. Cuando un miembro sufre, todos miembros sufren con este hermano. Cuando un miembro está honrado, todos están honrados con él. Nosotros tenemos que estar a servicio de nuestro hermano. Si nosotros no logramos algo, tenemos una comunidad que está atrás de nosotros, que nos van a apoyar en momentos difíciles. Cualquier emergencia, cualquier enfermedad, ahí estamos por nuestro hermano. Este es parte de. Tenemos que mostrar cariño, preocupación por el forastero de nuestras comunidades de Alianza. Cuando uno viene de viaje, viene de lejos, mi casa es su casa, y igual cuando voy ahí, ese es como vivimos. Una vez que estamos viviendo esta mentalidad de Alianza, tenemos que estar viviendo la vida comunitaria hasta extendida. Es difícil porque uno piensa, híjole, voy a estar gaste en todo el mundo, y que no, así no es. Así no es. Hay una compensación espiritual. Lo mismo por el diezmo. Pensamos que pues si yo doy 10% voy a morir de hambre. Y simplemente no es cierto. Y puedo mostrarles 1,000 personas que pueden dar su testimonio, y vas a ver que estas personas que están diezmando
están diezmando con ganas y están bendecidos por Dios. Como un pueblo consagrado en alianza, estamos llamados a vivir en una manera radical. Vamos a utilizar esta palabra mucho. Es una manera radical. Pobreza, obediencia, hasta castidad, son el llamado de, y los votos para religioso, pero no son exclusivos de ellos, sino que son los pilares sobre los cuales está construida una vida sanamente cristiana. Los miembros de la comunidad deben vivir de acuerdo con el Evangelio, la pobreza, la obediencia y la castidad, de acuerdo con su estado de vida y estando siempre abiertos a recibir de Dios todo lo necesario para vivir lo que profesamos. El Señor nos llama no a ser posesionarios, sino comunitarios. Mateo 6:19. No posesionarios, sino comunitarios. Providencia exige confianza. Rogamos a San José, el protector de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia y su comunidad, a protegernos con su intercesión por nuestras necesidades espirituales y materiales. Hechos 2:42-47 dice lo siguiente: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 2:42-47. Este es lo que queremos ser. Es lo que logramos ser con mucha dificultad. Esta es nuestra forma de vivir. Eso es lo que queremos. Entonces, les voy a aclarar una cosa. Los primeros cristianos eran asiduos en uno, estudiar las enseñanzas de la iglesia y las santas escrituras. Dos, a la unidad y la fraternidad. Tres, a la caridad y la evangelización. Cuatro, liturgia, eucaristía, asambleas de oración, la contemplación y la meditación. Todos los hermanos que viven en alianza deben vivir una vida enteramente dedicada al reino de Dios. Ahorita vamos a tomar un pequeño descanso y ahorita regresamos. No se vayan. Es muy importante tener raíces en la fe, tener una fe firme para que soporte los vendavales de los no creyentes. Después de la pausa regresamos. Porque tú lo pediste. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. Dos actores. Drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Santo Dios,
Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Pro Construcción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche. Con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o $120 por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Chocolate de Montagné. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Coinonía Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Gracias, por inspiración del Espíritu Santo y por el apoyo incondicional del presbítero Jeffrey David, fundador de la comunidad Koinonía. Felicidades, comunidad Koinonía. 5 años viviendo los preceptos evangélicos y el anuncio de la Buena Nueva. Muchas gracias. Koinonía Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. En la escuela, en el trabajo, en la calle y hasta en nuestra casa no falta quienes tratan de confundir nuestra fe. ¿Eres cristiano o eres católico? ¿Por qué ustedes tienen imágenes si la Biblia las prohíbe? ¿Es verdad que la Virgen María tuvo más hijos? Todas tus dudas resueltas por el Padre Jeff. Marca 622-8962 en Tijuana. Y desde los Estados Unidos 866-228-4305. Esperamos tus cuestionamientos. Dar razones de nuestra fe implica asumirnos como cristianos católicos en todo momento, en cualquier espacio y en cualquier acción. Estamos de regreso. Muy bien, hermanos, saludamos al Padre Papías, que está con nosotros, está escuchando en este momento. Bienvenidos, Padre, Dios le bendiga. A María del Carmen Avelar habla para felicitar a Koinonía Comunidad. Gracias, Carmen Avelar. Dios le bendiga mucho. María Eugenia, felicidades al Padre Jeff. Le gustan mucho sus predicaciones y sus programas. Y que no se cambia de horario porque ya no lo va a poder escuchar. María, quédate toda la noche. Por eso Dios hizo café. A Dios te bendiga, te queremos mucho. Gracias por estas palabras. A las 12 se puede estar. Yo sé que mucha gente se queja, pero alguien tiene que estar a las 12. Y pues tiene que ser yo, porque pues quién más. No. El beneficio es esto para mí. Yo no tengo que manejar para llegar a otra parte. Por ejemplo, estamos platicando con Padre Papías ahora. Para Padre Papías llegar aquí, tiene que salir del Zona Río y venir para acá. Y aunque en ciertas horas no hay tráfico, en todos modos no es fácil. Y luego no vas a hacer aquí, luego volver allá. No es fácil. Y imagínense que el sábado llega aquí a las 6 de la mañana. No, es decir que tiene que salir de allá todo oscuro. A las 5 de la mañana está saliendo de allá para llegar aquí a las 6. No fácil para nada. Y es después de estar aquí todo. No, pues yo lo admiro, de veras. Ok, ahora quiero decirles una cosa. Cuando estoy hablando de esta de la comunidad, estamos intentando, porque
hay algunos hermanos que son mucho mejores que otros para estar viviendo todas estas respuestas radicales del Evangelio. Es una lucha, de veras, es una lucha para todos. Como yo les voy a decir la verdad, no diga nada a nadie, es entre nosotros, tú y yo. Shh. Por ejemplo, todos los sacerdotes tenemos que estar haciendo el oficio de la oración de cada día, lo que es de los fieles, oración de los fieles. Pero en ese caso por los sacerdotes, es decir, que todas las horas que tenemos que hacer, las ciertas horas al día, tenemos una oración que tenemos que hacer, que es una recitación de los salmos, un estudio de las Santas Escrituras y unas oraciones porque son universales, y hasta hacemos un voto de esto. Y como algunos lo hacen muy bien, yo conozco sacerdotes que casi nunca fallan, y otros que luchan y un día sí y otro día no, y es una lucha para todos. Entonces yo, cuando vemos las cosas así, mira, es muy interesante, pinta esta pintura bien bonita de la iglesia primitiva, y luego San Pablo, y no solamente San Pablo pero también Pedro y Juan, Santiago, hasta es el mismo autor, San Lucas, en el resto de Hechos de Apóstoles, es un puro regaño de la comunidad que no está viviendo lo que tiene que vivir. Entonces, no se cree que todo fue perfecto en aquel tiempo. Hay un sentido que podemos decir, un sentido descriptivo que está hablándonos lo que era en la comunidad primitiva, pero también es algo proscriptivo, es decir, ok, esto es lo que estamos haciendo cuando todo va bien, pero no todo va bien. Entonces, hasta el mismo, en los Hechos, poquito más adelante, tenemos Zafiro, y no, ese es un montón de desastres. Entonces, no se creen en ningún minuto que la vida comunitaria no se lleva consigo un montón de problemas. Está hecho de puro, porque donde hay hombres, hay problemas. Y si donde hay sacerdotes, somos problemáticos. Imagínate cuando estamos hablando de laicos que no están tan, entre comillas, preparados como los... Como los sacerdotes. Ustedes estaban escuchando a los franciscanos hace poco. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué este santo y otro santo y este? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por problemas con los clero. Porque el problema de clero. Y son los educados y preparados hasta en aquel tiempo y también ahora. Entonces, ese es lo ideal. Lo que estoy compartiendo con ustedes es lo ideal, lo que queremos hacer. Y no estoy tratando de pintar en ninguna manera que aquí en Koinonia es un paraíso. Sí es bonito. Y sí, en la lucha de vivir esto es bello. Pero también hay problemillas. Y no voy a estar aquí echando todos los problemas. No se pone su ropa sucia. Y tampoco, dicho en inglés, no cuando la persona está comiendo su hot dog, no hay por qué explicar lo que está dentro. Sí, pues come tu hot dog y disfrútalo. Come tu salchicha y cállate. No andas por... ¿Y cómo lo hace esto? No, mejor cómelo y disfrútalo, porque es sabroso, ¿eh? Es lo importante, es sabroso. Y pues, wax, cuando te das cuenta todo lo que hacen ahí. Bueno, no estoy diciendo esto porque están vendiendo hot dogs aquí afuera. María González, le gusta mucho su programa y le mando muchos saludos. Muchas gracias, María, ora por nosotros, please. Está penitas terminando la oración desde la misa. Somos oradores. Más bien somos escandalosos, es lo que somos. Bien, otra vez, estudiar las enseñanzas de la iglesia y las santas escrituras. Es decir, tenemos que, como somos una asociación pública de la iglesia, el arzobispo
ha puesto ciertas reglas para nosotros de estudiar ciertos documentos y estar siempre pendiente de la mitra para nuevos documentos que tenemos que estar estudiando, devorando y absorbiendo. Estudiar las enseñanzas de la iglesia, las santas escrituras y los padres, bueno, los padres de la iglesia, los estudios patrísticos. Dos, la unidad y la fraternidad. Unidad y fraternidad. Tres, la caridad y la evangelización. Es servir, como nosotros tenemos lo que nombramos diaconía. Somos koinonía, pero diaconía es el servicio. Y la evangelización, pues, hello, es lo que estamos haciendo aquí. Estamos trabajando casi todos tiempo completo en evangelización. Los que no están saliendo tras los micrófonos, como ustedes los conocen, varios de los predicadores. Pero los demás están vendiendo chocolates, están vendiendo los folletos, están vendiendo pues, miel, están haciendo todo eso. Están trabajando aquí, están en la imprenta, están haciendo toda la obra para poder solventar esto. Y aparte del apoyo que ustedes están brindando, que es gran, no es pequeña parte, y todo esto está siendo posible esto. Por eso en febrero, el primero de febrero, si Dios quiere, y no es por mí, no es por ser obstinante ni ser orgulloso, yo soy todo esto, créeme. Que soy orgulloso, yo soy soberbio, todo lo que estaba diciendo en la misa estaba hablando a mí mismo. Yo le quité toda la gente y me puse un espejo ahí enfrente. ¿Ya? Yo me estaba predicando a mí mismo, porque soy todo esto y mucho más, peores cosas. No es que nosotros estamos para gloriarnos en nosotros mismos. Entonces, si Dios quiere, si ese es su plan, y llegamos el primero de febrero, vamos a estar 5 años en radio. Empezamos sin absolutamente nada y seguimos siendo, bueno, ahora tenemos deudas, eso es lo bueno, pero seguimos adelante haciendo toda la obra decididos completamente que esta es la obra de Dios y hemos logrado lo que Dios quiere que logramos por su obra. Entonces, lo que Él quiere, caridad y evangelización y la liturgia, Eucaristía, asambleas de oración, contemplación, meditación, adoración al Santísimo Sacramento, es lo que somos, gente de oración. Todos los hermanos que viven en Alianza deben vivir en una vida enteramente dedicada al reino de Dios, trabajando persistentemente para Jesús, nuestra paz, sea que Él sea proclamado a toda la gente, en todo lo que hacemos. En las tardes nos reunimos como comunidad en los sectores, en los ágapes, en las cédulas, en grupos, en casas, y luego una vez por semana en el sector para adorar, alabar y bendecir al Señor, para a celebrar la Santa Misa y tener enseñanza. Y así trabajar con los nuevos en lo que es el curso introductorio en la vida comunitaria y trabajar con ellos preparándolos para en su eventualidad para hacer promesas y luego de empezar en su camino para hacer alianza para tener siempre nuevos miembros. Aparte, diferentes ministerios tienen que tener noches de ensayo, práctica, planeación. Pues, créeme que en esta comunidad, cada noche casi, solamente una noche podemos decir, no hay nada. Pero casi es que estás buscando un oasis donde no tiene que salir. Y la verdad, unas personas dicen, pues qué raro que no tenemos que ir a ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? Pues quién sabe. Porque están tan acostumbrados de estar siempre pendiente de las cosas de la comunidad. Leonor Rubio, saludos al Padre Jeff. Le pido oración por su hija Marisela, que sufre muchos vértigos y que ella se acaba de salir del hospital. Señor, manda su bendición
su salud sobre Marisela. En este momento, dale la paz, la seguridad de que tú estás con ella, que tú, el autor de la salud, el autor de todo lo que es lo bueno y lo, todo lo que es el ser humano, manda tu mano curativa sobre Marisela y sánala. Sana de su enfermedad, dale nueva vida, dale nuevas esperanzas, lo que es según tu santa voluntad. Y si es tu santa voluntad que está completamente sana de esto, excelente. Pues nos sometemos a tu gran deseo. Sánala de cualquier preocupación, cualquier dolor, para que se siente acogido por ti y amado por ti. Y dale paz a su mamá, Leonor. Dale paz y pues que se siente también acogido por ti y por tu Santo Espíritu. Hermanos, ahorita regresamos, no se vayan. Tenemos el deber de enseñar la verdad revelada y advertir errores con caridad, para que quien busca pueda encontrarse con esta verdad que es Jesucristo. En un momento continuamos. Adoración nocturna. Escúchanos todos los domingos de 12 a 2 de la mañana. En Koinonía Media. Asiste a la cita semanal con Jesús sacramentado, creyendo, esperando y amando, para unirse en oración a toda la iglesia. Adoración nocturna, de 12 a 2 de la mañana, por Koinonía Media. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino del cielo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes en Koinonía Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonía Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonía Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. En este programa proclamamos los fundamentos de la doctrina cristiana católica y la verdad del Evangelio por medio de la gracia de Dios. ¡Regresamos! Muy bien, hermanos, ya regresamos. Hay poquitos minutos todavía, pero básicamente quiero decirles que escuchamos la palabra, alabamos a Dios, utilizando los carismas del Espíritu Santo, y cuando no tenemos la bendición de estar en un sector, en una ágape o en una cédula, o tenemos la oportunidad de estar en un servicio o algo, pastoreo su servicio, siempre estamos en familia y con nuestras familias extendidas, lo que es la comunidad. Y es demasiado cierto, hermanos, porque yo he notado que realmente son verdaderos amigos. Los hermanos, cuando no están aquí, cuando no están en algo, yo he visto, salen juntos en todos modos. Sí, porque esa es la vida de ellos. Un día Javier me dijo a mí, aparte de mi familia extendida, que es su hermana y que es sus tíos o algo así, dice, yo no tengo, ni siquiera tengo amigos. Yo tengo todo, que la comunidad es enorme. Entonces, con esto, pues, todos, él dice, toda la gente que conocemos es gente de la comunidad, extendida, pero sí, o los amigos con Yenia que él visita. Entonces, eso es cierto. A veces yo digo, pues, yo no conozco, aparte de la gente de la comunidad, la gente de la parroquia, pues, no conozco a gente ajena, gente fuera.
Solamente gente que encuentro en el transcurso del ministerio. La oportunidad de vivir en comunidad es nuestro momento de conocer y expresar el amor hacia nuestros hermanos. Toda reunión debe empezar y terminar con profunda oración, celebrando la misericordia del Señor, alabándolo por todo lo que Él nos ha dado en ese día y diariamente. Nuestra paz viene del Sagrado Corazón de Jesús en contemplación, y vivir en paz con nuestros hermanos en unidad y anunciar la esperanza del mensaje a todos los pueblos en la evangelización. Hay mucho más, hermanos. Tal vez es puro cuento porque no hemos podido lograr vivir la perfección de lo que profesamos. Obviamente somos pecadores, tenemos muchos problemas. Cada hermano, hasta yo, somos complicados, tenemos dificultades, pero estamos echando todas las ganas de tratar de vivir esto. Y somos los mismos vecinos de siempre, pues, pero tratando de ser mejor. Y pues con 5 años ya de este día, imagínense, 5 años unidos. Y antes, hay hermanos en la comunidad que tiene 30 años viviendo vida comunitaria, imagínense. O más. Teo y Cata, estaban en la comunidad desde la última cena. No, hermanos, tengan muy bonita noche. Gracias por sus felicitaciones y por todas las palabras tan bonitas que han tirado con nosotros con mucho cariño. Y les amo, de veras. Nos vemos a las 12 de la noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre Dios dado, sigue adelante. Es indispensable un profundo conocimiento de la fe católica para quienes desean trabajar en la edificación del reino de Dios. Esperamos que este programa haya sido de gran provecho para tu crecimiento en la fe. Te esperamos en la siguiente misión para compartir más conocimientos, experiencias y la opinión de la Iglesia en las situaciones actuales. Jesucristo lo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y este es nuestro deseo. Hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos. Thank you.